Bueno, vamos a darle un poco a Dreams in World 3, que lo hemos comprado aprovechando las últimas ofertas. Vamos a poner un poquito de música también. A ver dónde está esto. Música sin problemas de derechos. Si sí, lo encuentro. A ver. Segundo que estoy buscando la música. Yo tenía una playlist que no encuentro. Ah, aquí está. La encontraba. A ver si suena. Hostia, no la escucho. Ahora, a ver si. Que no sé si la estáis escuchando vosotros. Ahí. Y vamos a publicar. Vale. Venga, pues ya estamos en ello. Y vamos a ver. De momento tengo puesto solo un DLC, que es el del Southeastern High Speed. Pues no tenía ganas de tener 28. Tengo 28 DLCs, pero no tenía ganas de tener los 28 ahí. Así que vamos a ver los escenarios que tenemos aquí. Tenemos aquí uno de 1 hora. Este puede ser interesante, que es con la de mercancías. Servicio prolongado, sustituyendo, cubrir un servicio. Contrato temporal. Mira, vamos a hacer este lanzamiento del jabalina sacándolo desde el depósito. Alta velocidad, a tope. Vamos allá. A ver qué tal se nos da. Nada, estaban de ofertas del Dreams in World 3 con un Humble Bundle. Salía por menos de 15 euros, creo. El Dreams in World 3 con varios DLCs del Dreams in World 2. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Bienvenido al depósito de trenes de Ashford. Necesitamos preparar este tren para el servicio antes de dirigirse a St. Pancras International. Pase el tren por el lavadero antes de salir por la vía principal. Así que vamos a ir siguiendo las instrucciones. Antes de ello vamos a poner los sistemas de seguridad. Que por defecto no he visto. En teoría antes había una opción para que elegir si los queríamos puestos o no. Están deshabilitados por defecto, no sé por qué y no sé cómo configurarlo. Nos sentamos aquí. Y venga, ponemos la llave. Colocamos el inversor en neutro y ahora esto va a empezar a pitar, ¿eh? Vale. Esos son los sistemas de seguridad. Y ahora lo que tenemos que poner es a mantener el DC, corriente continua, durante 2 segundos. Esto es porque no tenemos catenaria aquí, con lo cual no podemos sacar el pantógrafo. No lo podemos conectar a nada. Así que estos trenes en Inglaterra tienen lo que se llama el tercer carril, no, tercer rail, perdón, tercer rail, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos los raíles donde van las líneas de las ruedas de los vagones y locomotora, los coches, y esto tiene un elemento que baja y puede coger de la alimentación de este rail. En lugar de cogerla por el aire, la coge por el suelo. ¿Vale? Entonces la tenemos que poner en continua. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es a ver si lo podemos ver aquí. Debería de ocurrir, si no me equivoco yo, que esto
que vemos aquí baja y se acopla a ese tercer rail, ¿vale? Si le doy, se ve, ¿veis que ahí? Joder, que no se ve como yo quiero que se vea. A ver si somos capaces de, soy capaz de hacerlo yo. A ver, vamos allá. Ahí. Esto lo tenía hecho en principio, ¿vale? Jolín. Esto. ¿Ves? Se acopla el tren al tercer rail y coge la electricidad de aquí, ¿vale? En lugar de cogerla por la catenaria en el aire. Vale, nos dice ahora que tenemos que volver a darle para cerrar el disyuntor y meterle la alimentación al tren. Con eso ya estaría. Y ahora colocamos el inversor hacia adelante. ¿Vale? Está aquí. Adelante. Ponemos las luces en circulación diurna. Y nos empezamos a mover. Tenemos un límite de velocidad muy bajo, ¿vale? Como nos está marcando ahí. Así que nada, yo voy a usar el teclado. En este caso, quitamos freno. Vemos cómo va bajando la presión en los frenos. Vale, ahora estamos en neutro, digamos. Y ahora ya aplicamos potencia. Y tenemos que pasar por el lavadero sin parar. Esto no sé si serán 10 millas por hora. Por debajo de 3, vale, mira, por debajo de 3 millas por hora al pasar por el lavadero. Que si no, nos cargamos el tren. Vamos a darle primero un poquito de caña para acercarnos y ahora lo frenamos cuando estemos cerca. Ahí lo estamos llevando. Vale, no te embales. Ahí vamos a pasar por el lavadero. Vale, vamos a reducir la velocidad. Que nos han dicho que no podemos pasar por debajo de 3 millas por hora. Vale. Estamos cuesta arriba, por eso el tren se va frenando. Cuando lo tengo, digamos, a... sin aplicar potencia. Esto ya lo voy a haber puesto en un sitio que estuviera plano. Un poco difícil controlar la velocidad de esto, vamos, así. Ahí vamos por el lavadero, amigos. Venga, a lavar. Unas cosas raras aquí en las sombras. Bueno, se van lavando los coches, se supone. Bien. Ya nos quedan, creo que dos coches nada más. ¿Está limpito? La verdad que no sé si lo limpia el juego en verdad. Ya casi está. Vamos a poner la cámara trasera. Vale. Son las 6 de la mañana, ¿eh? Dice. Qué temprano. Vale, estamos a punto de terminar. Vale. Ya ha terminado, ¿no? Bueno, casi.
Vale, ya vas a por el lavadero, tenemos que llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué vamos a pasar por la secadora o qué? Me parecería un poco la secadora, ¿verdad? Venga, que sí. Vaya ruidito. Venga, otro lavado. Yo pensaba que la base queda, pero no, no vuelve a lavar otra vez. Bueno. Ay. Jolín. Venga. Ya tenemos que dirigirnos al apartadero. Sí, vale. Que me paso. Todavía nos queda un poquito. Se escucha a los perros londinenses. Suena la música, es el juego. A ver, ¿cuánto queda? Nada, queda poco ya. Que esto de ir a 3 millas por hora son 5 kilómetros por hora, ¿eh? O sea que es lento. Muy lento. Vale, ya hemos pasado al lavadero. Así que podemos aumentar un poquito la velocidad. Que ya no estoy en el lavadero. O sea, él mismo me lo dice aquí, que ya no estoy en el lavadero porque ya estoy con un límite de 10 millas por hora, parece. Vale, nos tenemos que detener ahí, ¿eh? ¿Dónde lo dice ahí? Aquí. Bueno, este supongo que no me aplica aquí, a mí. Es un apartadero de, o sea, de final de línea, ¿no? Ahí no podemos seguir, hay que pararse ahí. Si siguiéramos le íbamos a liarla. El tren ha sido lavado, pero tendrá que cambiar los extremos para llevar el tren a la vía principal. Vale. Supongo que me tendré que cambiar de cabina ahora. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Coloco inversor en neutro. Vamos a tener que salir de aquí. Vamos. ¿Qué pasa? No me hace caso. A neutro. Oh, calla. Coloque el manipulador del freno en freno máximo. Vale. Así. Vale. ¿Y ahora qué? Configure los testeros en cola. Vale. Esta ahora va a ser la cola. Lo pondré bien y todo. Cola.
Ahora lo ponemos esto en desconectado. Sacamos la llave. Vale. Y ahora seguramente nos tenemos que ir al otro extremo del tren. Así que nos levantamos de aquí. Y venga, vamos por abajo. Cerramos la puerta. Y vámonos al otro extremo. Vale, ya hemos llegado. Abrimos la puerta. Subimos. Cerramos la puerta. Y nos colocamos en el asiento del maquinista. ¡Onda, mira! ¡Hasta luego! ¡Oh, van rápido! ¡Qué bueno! Vale, colocamos la llave. El inversor en neutro. Ahora pita todo. Y volvemos a lo mismo. Otra vez corriente continua. Bajamos la zapata y cerramos el disyuntor. Y esto lo ponemos en circulación diurna. Para cambiar las agujas manuales haciendo clic en el mapa o interactuando con ella. Vale. Cambia las agujas del tren para acceder a la vía principal. Vamos a ver el mapa y vamos a ver dónde tenemos que ir. Lo voy a hacer a mano, ¿vale? No, o sea, lo voy a hacer aquí. Entonces, para ir a la vía principal, hostia. Pasa que no me dice cuál es la vía principal, ¿no? A ver, yo estoy aquí. Ah, mira, me lo está. No, no me lo está diciendo. Yo estoy aquí. Vale. ¿Cuál es la vía principal? Eso es lo que no me queda muy claro. A ver qué nos dice. Cambio las agujas para que el tren pueda acceder a la vía principal. Y me pone una cosa aquí a 143 yardas. Pero que no es esto, se refiere a esta. Pero ¿cuál es la de la vía principal, tío? ¿Cuál es la de la vía principal? Bueno, vamos a ir andando. Primero. Vamos a ver. Vámonos para abajo. Según esto tengo que cambiarla. Esta de aquí. Esta. No sé si lo he hecho, ¿no? No tengo yo muy claro. A ver. Yo creo que no. Esto no está bien. Tiene que ser ahí. Para ahora ir para allá, ¿no? Está en bifurcación derecha o izquierda. A ver. Esto nos lleva a este. Claro, porque esto es el lavadero, ¿vale? O sea que en teoría ya no estamos yendo hacia el lavadero, vale. Por tanto, volvamos al tren. Subimos. Cerramos la puerta con nosotros en medio. Y nos sentamos, colocamos el inversor hacia adelante y aplicamos potencia. Vamos a dejar que se suelte aire en los frenos. Y venga, y aplicamos potencia. Deténgase en el lugar. Uy, vamos con un montón de retraso. Teníamos que haber llegado a las 6 y 13 y son las 6 y 17. Ya vamos, salimos con 5 minutos de retraso, macho. Bueno, el límite lo tenemos aquí en 10 millas por hora ahora.
Esto tiene. A ver, parasol. Yo ahí no se ve nada. Voy a ponerlo así. Un poquito más alto. Ahí. Ten cuidado que se nos embale el tren. Pasamos el lavadero. Venga. Un montón de reflejos, la verdad. Bueno, cuidado que no se nos vaya. A ver hacia dónde vamos ahora. No sé si seguimos recto, parece que sí. Mira, ahí están los otros trenes. Aparcaos. Cuidado. Ahí tenemos una luz amarilla. Y señal de 25. Veinticinco cuando el tren supere la señal entera. Veremos que cuando el tren atraviesa completamente la señal de 25, esto se cambia. El semáforo se pone en rojo, evidentemente, porque yo estoy ocupando ya el cantón. Y ya veréis cómo ahora cuando pasa de aquí, ¿veis? Ya ha cambiado la velocidad a 25. Vamos a salir con 10 minutos de retraso, macho. Qué barbaridad. Venga. Señal amarilla. Y luego rojo. Nos tenemos que parar ahí. Ver si hasta ahora no hay nadie cogiendo el tren, hombre, es muy temprano. Frenamos. Y abriremos las puertas, ¿no? Así que nada, abrimos puertas. A la derecha para que suba gente. Venga. Esa mujer no quiere subir, no sabemos por qué. Y vamos a salir pues casi con 8 minutos de retraso. Que no vamos a poder recuperar, pero bueno, veremos a ver. ¿Qué es lo que nos queda de aquí? Bueno, realmente no nos queda. Ah, vale, ahora tenemos que hacer el cambio de potencia y haremos el viaje de ida y ya está, ¿no? Sí, vale. Puede cargar. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de la zapata de del tercer rail a la catenaria, al pantógrafo.
Vamos a esperar a que termine de cargar viajeros y ahora nos va a decir que cambiemos el sistema de alimentación. Cerramos las puertas. Vale. Para poder continuar necesita cambiar el modo de suministro de energía a modo catenaria. Vale. Venga, que ya lo he leído. Tenemos que poner el inversor en neutro. Y ahora pulsamos este botón 2 segundos, cambiar el sistema de alimentación. Y lo que va a hacer es subir, si nos fijamos aquí detrás, subirá el pantógrafo. ¿Lo veis cómo ha subido? Antes estaba abajo y ahora está arriba. Y ahora hay que cerrar el disyuntor otra vez. Ya tenemos alimentación con la catenaria. Inversor hacia adelante. Y nos vamos. Tardísimo. Vámonos. Para despertar a todo el barrio que está dormido. Vámonos. Venga. Vamos a darle cañita. Tenemos 40 millas por hora, creo. 40 kilómetros. Esto, bueno, es que. Vale. Perdón, perdón, que es 40 kilómetros por hora. No millas. Perdón. Vale. Cuidado que hay que bajar. Vale, eso, 31 millas por hora serán 40 kilómetros por hora, me imagino. Y poco, ¿no? Y luego 62 son 100 kilómetros por hora. Enseguida vamos a poder pasar a la velocidad máxima. 31 millas, hostia, esto va directo, todo. Lo vamos a tirar un ratito. Ya podemos ir a 100. Vamos a entrar en el túnel. Y ya nos marca aquí el TVM. TVM, ¿verdad? Sí, TVM. Nos marca. Cuidado. Que voy demasiado ligero. Ah, me han quitado puntos. De momento seguimos a 100 en este cantón. Ya podemos ir a 225. Así que nada, le metemos caña. Ahora ya no hay mucho que hacer, la verdad. Más que ver el paisaje. Que como suena, la velocidad. Y lo que pasa es que al cambiar de cabina, vamos a poner el hombre muerto, por lo menos para tener un entretenimiento. Ya podemos quitar incluso el HUD.
Porque ahora básicamente lo que hay que estar es atento al TVM, que nos va diciendo el tren un poco, pues, lo que tenemos que ir haciendo. Ahora mismo, mientras estén los números fijos, quiere decir que es a la velocidad máxima a la que puedo ir. Y cuando pase un cantón en el que el tren me quiera preparar para ir frenando, se pondrán en intermitente, advirtiéndome que durante ese cantón, pues tendría que ir reduciendo la velocidad hacia la siguiente velocidad. Es como aplicar la curva de frenado que tiene el tren manualmente en función de dónde esté y las condiciones de la vía. El hombre muerto. Está súper guay cómo suena, como el ruido de los plásticos, ¿no? De todo lo que hay en la cabina. Que vibran. La verdad que esto está muy, muy guay, muy bien conseguido, ¿eh? Creo yo. Vale, ya estamos llegando a la velocidad máxima. Esto no vale. Fijaros esta flechita, ¿vale? Nos va diciendo si el tren está decelerando o está en neutro o está acelerando. ¿Vale? He bajado a 3 para más o menos mantener esta velocidad. Pero bueno, está la cosa que sí que no, ¿ves? Está un poco ahí. Que bueno, para mantenerla parece que está bien. Nos quedan 23 millas. Vamos a subir un poquito la velocidad. Vamos a intentar mantenerlo cerca de los 220. Porque ahora se ve que estamos costa arriba. ¿Veis? Le cuesta al tren incluso. No puede subir no consigue subir la velocidad. ¿Vale? Tengo la potencia al máximo. Pero ahora tiene una curva, una cuesta. Y ahora va a pasar lo contrario, seguramente. ¿Ves? Ahora solo. Nos ha metido en una cuesta abajo, ahora se embala. Así que ahora tenemos que tener cuidado. Ahora lo he puesto en cero. Y aún así, ¿ves? Se embala. Tengo, digamos, neutro. Hay que vigilarlo para que no se suba de 2P5. Tengo que meter un poquito de freno. Otra vez que meter un poquito de freno. Hasta otra vez cuesta arriba. Bueno, nos hemos pasado un poquito.
Tiene muchas fluctuaciones de cuesta arriba o cuesta abajo esta línea. Si lo mantengo en el 4 sube, si lo mantengo en el 3 baja, es que cuesta mantenerlo a una cierta velocidad constante, la verdad. Vale, cuidado que se ha puesto hasta abajo otra vez. Aquí no nos tenemos que preocupar mucho de cuándo tenemos que frenar, porque lo que he dicho, el tren me lo va a decir, ¿vale? Ahora mismo estos indicadores me van a indicar ya cuándo tengo que ir frenando, ¿no? Y cómo. Este Dreams World 3 está muy bien hecho, esta parte de la transición de la iluminación cuando entras y sales de los túneles, ¿no? O sea, ahora cuando salgamos se va a ver todo deslumbrando y se va como que tus ojos se acostumbran, ¿no? A pasar de la oscuridad a la luz. Y eso está, la verdad, que muy bien. Ahí había algún fallo porque de repente parecía que salía el final del túnel, pero no. Ahora sí que está ahí. Pues no, tampoco, no sé por qué se ve esa luz. Eso es un fallo, claramente. Bueno, realmente es que puede ser que hubiera curva, ¿eh? Vale, y fijaos que como se ve todo como si estuviera deslumbrando, te deslumbras y ya, uy, te adaptas. Mira que nos estamos pasando de velocidad. Pues una cuesta abajo pronunciada ahora, ¿vale? Está ahí. Que hace que se embale muchísimo. Tengo que meter freno para que no se embale el tren. Y luego pasamos a una cuesta arriba. ¿Qué río será este? El agua del río tuvo que estar un poquito regular, ¿eh? Otra cuesta arriba. Fijaos cómo va bajando ahora mucho la velocidad, ¿vale? Esto me llama muchísimo la atención. Uy, va. Vale. Creí que había hecho el grado. O sea, es decir, el tren con esta pendiente, ¿cuánto es?
Claro, del 2,5%, no, no da más de sí, no es capaz de mantener la velocidad con esa pendiente. Va justito. Y ahora cuesta abajo otra vez. Y a subir velocidad. A ver cuánto queda. Mira, 6 millas queda. Ya dentro de poco empezaremos a ver. Hombre muerto. Empezaremos a ver que esto se pone intermitente. Cada cantón está señalizado con esa banderita azul y amarilla. Como esas. Peralte curioso, está inclinada, está bastante inclinada, ¿eh? Fijaos, es una curva muy abierta. Mira, ya me está diciendo, ¿vale?, que a partir de ahora debería de ir preparándome para ir frenando, ¿vale? Entonces vamos a ir frenando, más o menos tenemos como un kilómetro, o sea, perdón, una milla de cantón a cantón. Debería estar por debajo de 200 cuando lleguemos ahí, ¿vale? Esto ya es aplicar una curva de frenado. Voy un poco pasado. ¿Veis? 200. Como está intermitente, quiere decir que tengo que seguir bajando la velocidad. ¿Vale? La siguiente son 160. Entonces, para la siguiente señal debería estar más o menos en 160. No pasa nada si lo supero, ¿vale? Esto no es un límite de velocidad. El límite de velocidad sigue siendo 225, no ha cambiado, ¿vale? Pero yo tengo que ir aplicando una curva de frenado para que sea un frenado con seguridad. ¿Vale? Fijaos cómo cambia cuando lleguemos a la línea esta, a la señal. 160, ¿vale? Vale, la siguiente 130. Lo seguimos frenando. No, 10, perdón, 18. Llevamos con 8 minutos de retraso, más lo que nos queda, que... Vamos, lo camino de los 10 minutos de retraso. Vale, vamos a dejarlo aquí en 130. Para ver qué nos dice cuando cambiemos. 130 fijo, ¿vale? Que eso quiere decir que ahora mismo puedo mantener esta velocidad, no tengo que todavía reducirla. Pero ya tenemos que tener en cuenta que estamos a 1,3 millas del andén. Supongo que cuando lleguemos a esta se nos tirará 130 intermitente para bajar a 100. Vale, 130, esto ya es un límite. Aquí ya no hay más curva de frenado, ¿vale? Ahora ya tengo que frenar yo por mi cuenta. Este va a ser un límite de velocidad ya fijo. Ya este es el mismo límite de velocidad. Pero bueno, ya estamos llegando. 400 yardas, vamos a ir frenando. Voy pasado, voy pasado, voy pasado. Voy muy pasado. Ah, he frenado muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Bueno, nos vamos a pasar. Bueno, nos hemos pasado un poco. Objetivo cumplido, habilitamos puertas. Y listo.
9 minutos de retraso. 10 realmente, porque cuando cerremos la puerta. Vale, lo siguiente que dice es. Vale, ahora tenemos que seguir hasta San Pancras Internacional. Y ahí ya apagamos el tren. Vale. Venga. Tenemos que salir 33 y vamos a salir ahí 43 prácticamente. Venga, vamos a ir cerrando las puertas. Listo, vámonos. ¿Por qué no me deja de salir? Ahora. Lo dicho, vamos con 10 minutos de retraso, ¿vale? Claro, son 15 minutos lo que tenemos hasta la siguiente estación. Venga. Velocidad máxima ahora mismo, 130. Vamos a quitar el HUD. Vamos a intentar guiarnos por las señales del TVM. Yo como vibra. Me imagino que cuando entremos en el túnel. Ya empezará a darme permiso para ir más rápido, supongo. ¡Guala! ¡Qué túnel, macho! Mira, justo. Ya le podemos dar caña. Hasta llegar a los 225. Y aquí pues tenemos ahora, lo dicho, un ratito. Seguramente llevamos en 58. Vamos a encender esta linterna. Bueno, la luz de cabina más bien. No es la linterna, es la luz de cabina. Ahora si hay una luz más, que es esta, que nos permite ver un poquito eso. Así que la dejamos así. Bueno, me gustaría saber si hay alguien humano por ahí. No sé, ya sé que ahora mismo tengo un bot como espectador. Vamos a invitar a nuestro rayo bot. Uy, va, hombre muerto. Comando no reconocido. Bueno, perdón, que estaba probando una cosa en el chat. Ya estamos a punto de llegar a las 220, a las 200 kilómetros por hora. Doscientos siete. Vaya fila de árboles hay ahí, ¿no? Vaya bosque. Vamos a intentar que no se embale ahora.
Estamos como que se embala, que no se embala. Una pena que esto no lo puedo cambiar, que lo tienen puesto fijo. Uy, cuidado, que nos vamos de velocidad. Por los pelos. Pues hemos recuperado algo de retraso. Llevábamos 10 minutos de retraso, justo. Vamos a ver si llegamos con 10 minutos de retraso, o con menos o con más. A ver si ajustándonos a la velocidad máxima podemos conseguir reducir un poquito el retraso que llevamos. A ver, Caleco está abajo, cuidado. Vaya, túneles largos. Son un poco monótonos. Momentito, que voy a probar una cosa. Uy, a ver si no se me ve nada a mí. Sí, es un poquito aburrido con tanto túnel este tramo, ¿no? Bueno, cosas raras que hace el juego, por ejemplo, cuando voy por el túnel, es que se ve cosas rarísimas, vamos, del escenario. ¿Ves? Me lo pone como fuera del túnel. Bueno, una cosa muy rara. Y ahora esto sigue así, como hemos dicho antes, hasta que esto nos empiece a avisar. El TVM. A ver cuánto queda. Mira, quedan 7 millas. O sea que dentro de poco nos va a empezar a avisar de que empecemos a frenar. Tenemos ahí un poco de lagazo. Veintiuno. Vamos a ir controlando la velocidad, ¿vale? Vale. Y ya digo que en breve nos va a decir que vayamos frenando. Debería. En 5 millas. Entramos en otro túnel. Vamos a quitar el parasol.
Vale, ya nos va diciendo que vayamos frenando. Así que nada, vamos a ir frenando tranquilamente hasta llegar a 200. Ahora esto quiere decir que yo puedo mantener esta velocidad, pero me recomienda que aplique una curva de frenado para llegar a 200, ¿vale? Como está intermitente, quiere decir, en este cartón que estoy, debería de ir bajando hasta 160. Un poco voy al mínimo. De hecho, ya voy a frenar un poquito más fuerte porque estoy por encima de 160 bastante. Y la siguiente va a ser 130. A ver si llegamos a tiempo, a ver, casi 130 y que se sigue reduciendo, o sea que igualmente quiere decir que en la salida de este cantón debería de estar a 100. Justo cuando lleguemos a la señal, vamos a quitar el freno ya porque hemos llegado a los 100. Yo vamos a. Igualmente me sigue diciendo que tenemos que reducir a 80. Vale, yo creo que lo podemos dejar ahí. No sé por qué me pide reducir tanto en este caso, pero bueno. Tenemos 50 millas por hora de límite de velocidad en 0,6 millas. ¿Veis? 80 fijo, ¿vale? Esta ya es. Como esto es recomendado de momento, es velocidad recomendada. Si no tuviera fondo para los números solo sobre negro, sería límite de velocidad. Entonces, cuando lleguemos a este punto, esto se va a cambiar, se va a poner 0,80 sin fondo. ¿Vale? Y cuando lleguemos aquí tendremos una señal de límite de velocidad a 50 millas por hora. Acordaos que llevábamos 10 minutos de retraso, tendríamos que llegar. Si llegamos antes de 58, habremos recuperado. Y hay que bajar 37 millas por hora. ¿Dónde nos queda? Nada, poco. Tengo que seguir bajando, que vamos a llegar a 25 millas por hora. La entrada es lenta, ¿eh? Entra bien, pues al final a lo mejor hemos recuperado un minuto, a lo mejor quizás, y llegamos a San Pancras Internacional. Yo me recupero como un minuto más o menos, prácticamente, no mucho más. Con todo lo que llevamos de retraso, ni se nota. No creo que estén muy satisfechos los pasajeros.
Abrimos puertas. Dejamos que los pasajeros desembarquen. Bueno, aquí se sube mucha gente. También. Y ya tenemos que apagar el tren. Casi ni hay botones que funcionen, una pena. Bueno. Vale, cerramos puertas. Colocamos en neutro. Freno máximo. Y desconectamos las luces del testero. Colocamos el inversor en desconectado. Sacamos la llave. Ah, mantenga el botón de desconexión auxiliar durante 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y se apagó. Fue la llave y hemos terminado. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver si... 10.900, 10.394 puntos. Venga, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bueno, lavadero, bla, 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 bla. Bueno, nos ha dado medalla de oro. No ha tenido en cuenta el súper retraso que hemos tenido. Tiempo empleado 1 hora, distancia en tren 57 millas. Bueno, oye, pues no está mal, chicos y chicas. Pues nada, espero que cuando veáis este vídeo os parezca interesante. Y nada, como ya sabéis que yo soy completamente irregular con este tema de los directos, en cualquier momento me podéis encontrar, así que no olvidéis darle a seguir para que si tenéis interés, podáis saber cuándo tengo un nuevo directo. Aunque lo tengo en mis redes sociales. Y en cualquier caso subiré este directo a YouTube, tal cual, para que quien quiera lo pueda ver y lo disfrute. Espero que paséis buena noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego.